Buenos días, vamos a mostrar los videos que vamos a mandar. Los videos que me mandaron a transferir. Y los vamos a mandar a Fernando Rivera. Entonces no me les hago un video para que vean que va todo bien. Que aquí va el disco duro. Aquí está el disco duro que me mandaron. Es un Toshiba. Y vamos a mostrar que aquí van todos los archivos. Entonces aquí está el disco duro. Lo abrimos. Entonces vemos que está numerado del 1 al 30. Estos son 30 Hayo 8 que mandaron. Esta carpeta que dice betas. Son 6 betas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí vienen numerados también. CDs. Son 7 CDs. Adentro viene cada CD. Su carpeta separada. VHS. Son 3 VHS. Y unos programas que me decía que si no tenía que fueran para editar. Estos dos son muy buenos. FreeMaker Video. Aquí viene su instalador y sus claves para instalarlo. Y aquí viene pues alguna descripción de cómo hacer algunas ediciones, cortar, cambiar de formato. O sea, es muy bueno este Fleet. Sirve hasta para quemar en DVD, es muy bueno, con ese no te da fallas. Está este que también es Wonder Video Convert. Este también es bueno, es para corregir, a lo mejor si quieres corregir algún pedazo. Es muy bueno. Entonces estos son buenos, estos dos programas. Aquí van también. Manes, aquí dice programas y aquí está todo. Entonces ya los ¿cómo se llama? Los cassettes van rotulados con un ¿cómo se llama? Un número, y es el número que aparece aquí para que ya le cambien el nombre o le pongan lo que ellos vean que es. Entonces ahí ya, como pueden ver, ya está. Aquí está el disco duro. Vamos a quitarlo. Expulsar. Ahí está, ya se quitó. Ya lo desconectamos. Y ahora vamos a mostrar acá los cassettes. Aquí están todos los cassettes. Como decimos, aquí ya van numerados. Y ya están acomodados. Son 7 CDs, 30 Hi8, 6 beta y 3 VHS. Ya los tengo bien acomodados. Yo nada más ahorita voy a meter aquí en el disco duro. Lo vamos a envolver con un poco de esta cinta y lo vamos a meter aquí en medio. Aquí queda un espacio. Lo vamos a meter. De todas maneras lleva burbuja que me mandó en toda la orilla para que te proteja más. Y pues en sí, eso sería todo el final del trabajo. Pues,